Bienvenidos. Arrancamos a fondo para contarte que el TC corrió en Posadas la octava fecha del campeonato y hubo un clarísimo dominador. Nicolás Trocet ganó todo: entrenamientos, clasificación, serie y también la final. Hoy analizamos todo el paso de la máxima por tierras misioneras. También corrió el TC Pista y el triunfo fue para el domador Ignacio Nacho Faín. Y como si fuera poco, Colapinto debutó en un entrenamiento oficial de la Fórmula 1 y después corrió en la Fórmula 2. ¿Qué más querés? No toques el control remoto porque somos el programa donde terminan las carreras. Esto es Última Vuelta. Buenas noches, bienvenidos a Última Vuelta, señores. Ganó Nicky Trocet. Lo votó Salsa el lunes. Sí. El único que más o menos dijo gana Nicky. ¿Lo teníamos en los planes a Nicky? No es sorpresa, lo dije hoy en Motorplay Radio. Sí. Para mí no es sorpresa su victoria. Sí. Después se le va a contar detalles, pero es un auto que estaba bien. Le faltaba clasificar mejor. Lo logró y la verdad que obtuvo una victoria de manera contundente. Nicky, felicitaciones, gracias por estar acá. ¿Las sensaciones cuáles son? ¿Qué tal, Edu? Buenas noches, gracias por la invitación. Sensaciones más que positivas, con lo difícil que es ganar en el TC hoy. No lo esperaba para nada, con un cambio de equipo. Agradezco a Martín, que está acá en la mesa acompañándonos, por abrirme las puertas de su taller. Ya teníamos una relación laboral mediante Miguel Franco, cual es responsable de la preparación de mis motores. Después del paso de Rafaela, decidimos ponerle punto final al equipo donde estaba, con la familia Uranga, al cual agradezco también. Y arrancó todo muy movido. Imagínate que el tiempo fue el determinante, así que se hizo una lista de prioridades en las cosas que consideramos que había que cambiar. Y bueno, fue darle pata, ¿no?, en el tiempo que había, así que los chicos trabajaron muchísimo de sol a sol, el cual quiero agradecer a todos los chicos, incluido Martín y todo su grupo, que tiene un grupo fantástico, una gran estructura, y fuimos muy contundentes, así que inesperado por el tiempo, porque bueno, hubo que trabajar muchísimo, y bueno, si bien el auto venía mostrando destellos, faltaba clasificar mejor y cumplió todas las condiciones que la pista fue pidiendo. Martín Vázquez está con nosotros. Martín es asiduo protagonista y piloto del TC, pero tiene su propio equipo, y como equipo has debutado ganando con Nicky Trocet. La alegría que también tenían ayer, ¿no? Porque los vimos ahí que se abrazaba, estaba todo el equipo como loco. Hola, buenas noches. Sí, la verdad que sí. Nada, increíble. O sea, nunca me imaginé que podíamos tener como equipo una victoria en el TC de una manera tan rápida. Felicitar a Nicky nuevamente. La verdad que todos los chicos del equipo laburaron un montón, hasta horas de madrugada todos los días, tratando de armar el auto como nosotros considerábamos que había que armarlo, con nuestra ideología, con nuestro setup, con todo lo que nosotros considerábamos que tenía que tener Nicky, así que nada, muy feliz, increíble todavía, no lo puedo creer. Bueno, a disfrutarla. ¿Viste, señor Quijada? Claro, viste que dicen que la fe mueve montañas. Sí, claro. Tengo que confesar algo, me intimidad. A ver. Ayer me lo encuentro el señor Quijada en el aeropuerto y me dijo: en Villicún creo que le pego, pero si no, es en Buenos Aires. ¿Ah, sí? Contundente. Sí, la verdad que sí. Bueno. La verdad que esta carrera fue buenísima. Todo el fin de entero, la menor a mayor, mejorando. Terminamos segundos. Obvio que me hubiese gustado ganar. Pues el segundo puesto, para mí que estoy recién arrancando, es genial. Y ni hablar en función de los puntos del campeonato, que estaba yo 11 en el campeonato, medio al borde de la Copa de Oro, que entraba o no entraba. Ahora estoy un poco más firme, así que la verdad que me volví recontento. Hay una gran performance de ese Camaro, ¿no? Desde que arrancó. Esta es la realidad. Santero. ¿Medio vaso lleno o medio vacío? El medio lleno, que el Mustang arrancó fabuloso, anduvo rapidísimo, quizás el vacío, y podrías haber peleado y no resignar la punta del campeonato con todo lo que pasó. Así es, Edu. Buenas noches para todos. Felicitar a Nicky y a Martín por la victoria.
La verdad es que intento ver el vaso medio lleno. Intento ver que tiramos un auto en pista, todo cero kilómetros, de la estructura, todo, sin conocerlo, sin haber probado, y funcionamos bien, clasificamos entre los tres, gané mi serie y estábamos para largar en primera fila a la final. Un problema eléctrico nos dejó con las manos vacías, sin puntos en la final, cuando el resto de los rivales cercanos en el campeonato sumaron bien, y bueno, perdimos la punta del campeonato. Nada, una carrera más. Ah, sí, por supuesto. El campeonato es largo, quedan dos más todavía de etapa regular. Son dos carreras que entiendo que deberíamos funcionar bien. San Juan, que siempre me cae bien, por supuesto, con un auto nuevo hay que probar algunas cosas. Y después Buenos Aires, que hemos tenido buenos resultados, así que ojalá podamos volver a la punta pronto. En un rato vamos a tocar el tema de cómo saliste, si estaba bien que saliste a pista después. Porque encima fui excluido. En un ratito hablamos de para variar. En un ratito hablamos de la exclusión de Santero. Exactamente. ¿Y qué habrán hablado aquel protagonista que tuvo un encontronazo con el que le probé los motores y ahí? Con el menos indicado. Con la familia. Aparecieron los dos azules desparramados. Con el menos indicado. Bonelli y Pataro. Había otros 38 para chocar y le fui a chocar justo el auto Bonelli. Qué mala suerte. ¿Qué pasó? No vi nada, no vi nada. Venía así, dije, me voy a tirar un poquito más en el frenaje esta vuelta y me tiré un poquito más. Y estaba Bonelli. Había un auto adelante. Estaba Bonelli. Cuando lo vi ya tenía la cola del Chevrolet acá. ¿Así se lo explicaste? No, lo primero que hice es pedirle disculpas. Le dije, no te lo vas a agarrar con el motor, disculpa a mí. Un buen motor la próxima. No, la verdad es que le pedí disculpas, sí. No veía nada. Estaba esperando ver la luz de stop como todas las vueltas para frenar. Decidido a tirar un poquito más la frenada. Pero venía en todos lados frenando medio de oído por intuición, por el ruido del motor. ¿Tan bravo se pone con él? No veía nada. La primera vuelta que llovía un poquitito más, se veía más. Pero después la tierra colorada te dejaba un desastre en el vidrio. Era una mancha. Fue peor cuando se secó la pista que cuando estaba mojado. Y ya no, ahí ya no veía. Y el limpio parabrisas, hasta una determinada velocidad, 130, 140, funciona, de mitad de recta allá para adelante, no, no, viene en el aire, la cabeza no sabe ni viene aquí, no, no así se quiere, tal cual. Así no como se lo quiere pegar al vidrio y no se ve. ¿Así es como viene? No se quiere pegar al vidrio, ¿viste? Vos lo veis. Viene suelto el tipo. Querés hacer fuerza, ¿viste? Para ver si se pega, te saca un poquito el agua, pero no. Y no se ve, venís con muy poca visibilidad, la verdad que no estaba fácil de todos modos, obviamente, ¿no? Le pido disculpas a Nico, porque me lo llevé por delante, pero bueno, había muy poca visibilidad, no se veía nada. Vamos a ver las imágenes de la carrera, la victoria de Nicky Trocet. Esto es lo más importante de lo acontecido ayer en Posadas. Miren ustedes, ahí buena se largada de Santero. El auto de Santero. Esta es la largada con la potencia de Lustov. Nicky, contanos, de movida pareciera que te querés escapar. Sí, así es. Condición opuesta a lo que fue el sábado, que tuvo un gran balance el Mustang. Poco de incertidumbre a la mañana en la serie, pero anduvo así todo mejor en condición mojado. El fuerte de todo el fin de semana fue la tracción y en esta condición me ayudó muchísimo. En cada relanzamiento y en cada aceleración de la curva cero podía hacer una distancia sobre Quijada y bueno, eso me daba tranquilidad. Después, bueno, el funcionamiento del auto en sí, todo. Después un gran trabajo del equipo por la radio. Después las pistas se empiezan a secar y bueno, empezar a usar un poco, cambiar las líneas y refrigerar los neumáticos, que se puso difícil, así que pudimos controlar todo. La realidad es que se dio todo redondito. Por eso que vos hablás de la distancia que tenías controlada sobre Quijada. Tu rival era la pista, punto uno. Punto dos, si el único miedo era el del ingreso del auto de seguridad que terminó ingresando. Era mala pista el rival. Iba cambiando muchísimo, sí. Iba cambiando mucho por momentos, si bien no se notó por la contundencia que tuvimos, pero a nivel que se iba secando, los neumáticos de lluvia se degradan mucho más fácil que un slick y la pista es más abrasiva y bueno, por eso empecé a buscar y cambiar las líneas. Tenía que ir cambiando continuamente las referencias de frenado porque por momentos te quedas sin grip de golpe, después los despistes, ¿no? Que había barro por momentos y bueno, por eso digo y destaco el trabajo por radio que tuve porque estaba muy compleja la pista. Martín, la pregunta es la siguiente. Ustedes toman el auto que viene del equipo del Chispa, desarmaron, pusieron algo de lo que cada equipo tiene como librito propio, mejoraron lo que le faltaba en el auto de Nicky. ¿Qué pasó? Bueno, no. Porque dio un salto el auto, ¿no? Nicky, después de su desvinculación, trae el auto al taller, analizamos todo lo que tenía el auto de la mano de Esteban González, que es el ingeniero del equipo, encargado de todo el equipo también. Y nada, nosotros utilizábamos un setup y
y Esteban tiene una cierta metodología de trabajo que adaptó a este auto. Y nada, funciona muy bien, la verdad que se adaptaron muy rápido Esteban y Nicky también, se como que hubo una conexión desde un inicio. Entonces eso es muy rápido, esa comunicación tan rápida creo que se vio reflejada y Nicky se expresaba muy bien y Esteban lo entendió y la puesta a punto ya fue la indicada desde el principio y nada, se dio todo, entrenamiento, clasificación, final. La verdad que es increíble. Marcos, creo que 4 puestos avanzaste. En el campeonato. En el campeonato avancé de 11 a séptimo. Exacto. ¿Cuánto te permite soñar esto de lo que hiciste el fin de semana y de ese protagonismo que tiene tu auto en el desarrollo de este torneo para lo que se viene? Que es clasificar, que es tu deseo y después pelear. Sí, en un principio queremos entrar en la Copa. Obvio que siempre, desde antes de arrancar el campeonato, la idea es ir a ganar el campeonato. Es recién mi segundo año, así que es algo medio ambicioso. Pero bueno, a eso venimos a correr. Hay que ganar antes, también es un objetivo muy importante para mí en lo personal, así que bueno, estamos ahí, avanzando. Julián, vamos a ver la polémica, la exclusión de Santero, lo analizamos con propio Juli y con los pilotos. Esto pasaba con Julián en la vuelta previa a la carrera, antes de largar, dale. Me quedé como sin acelerador. Captores, problema eléctrico, así fue, ¿no, Juli? No, sí, pasa que gira el cambiar de captor y... Sí, bueno, pero falla funciona, tanto que no arranca, hace explosiones nomás. No sabía qué explicación encontrarle. Bueno, ahí te llevan a remolque, acá trabaja todo el equipo, después te liberan la pista para salir, y luego de la carrera, un rato largo después de la carrera, sos excluido por recibir ayuda externa. Así es. ¿Interpretación? No, la duda nuestra en el momento fue si la vuelta previa se consideraba ya carrera o se consideraba carrera a partir de la carrera largada, ¿no? Por supuesto, era consciente de que había recibido ayuda externa y había llegado con ayuda al box. Pero bueno, teníamos la duda. Parte del equipo pensaba que la vuelta previa no era considerada carrera, la otra parte sí. Y dijimos, bueno, vamos hasta la puerta, hasta la salida de boxes y nos dejan salir. Es que está bien. Es que estamos bien. Claro. Y nos dejaron salir. A mí me parece que pudo marcar mucho ruido este tema. Primero creo que hay un error en el comisariato deportivo y en los banderilleros. En dejarlo salir. Después, la verdad, soy de los que interpretó, che, Santero aprovechó 20 vueltas para probar el auto nuevo, pero hoy vos me decías antes del programa que no, que todo lo contrario. No. Incluso sabiendo la exclusión post-carrera, me hubiese gustado que no me dejen salir directamente. Directamente para mí era mejor. Arriesgué un montón en la carrera. Como dijo Emiliano, no se veía nada. Y la verdad que salí para avanzar, ¿cuánto? Salí, el Race Pro me marcaba puesto 34. ¿Qué podía avanzar? Hasta puesto 30, puesto 28. Es casi nada porque tenía 2 vueltas menos. O sea, era girar. Pero era algún, girar, puntito que te llevabas también, sí, ¿no? Pero era girar y pasar a los que abandonaron, a los que fueran abandonando. Pero nada, me mantuve en pista por esos puntitos que podíamos rescatar, pero con un riesgo grande. No se veía nada, la condición de pista era difícil y sin ningún beneficio en probar nada, porque con esa condición de pista era imposible probar algo. Después terminé poniendo goma lisa con piso mojado, o sea, de prueba no me sirvió. Igualmente, lo que sucedió generó movimiento automáticamente en los equipos rivales. Y ¿sí? Obvio. Porque hubo corridas para el comisariato deportivo, para ese sector, murmullos, se preguntaban, se consultaban. Se empieza a venir la parte caliente del campeonato, claro, hay que claro, estar en todos los detalles. Porque alguien dijo, si se lleva 5 puntos es una serie. Obvio, sí. Pero hay que estar en todos los detalles, me coincido, pero mismo los comisarios, los banderilleros, todos tienen que estar en una condición con todos los ojos bien abiertos, ¿no? En una condición de pista como esta carrera, me parece que está bien que los comisarios deportivos le estén dando más importancia a otras cosas, un auto que se despista y dónde queda, cómo está la situación de carrera. Es una cuestión deportiva que es mucho más fácil de solucionar con tiempo que cuestiones que son más relevantes en ese momento, no en una situación de pista como estaba. Así que yo no lo tomaría tanto como una polémica, sino como que me parece que en ese momento la visión de los comisarios y de, en general de todos los dirigentes de la categoría está un poco mirando otras cosas, ¿no? Uh-huh. No tanto lo deportivo, porque obviamente que el riesgo sube un montón cuando la pista está en una situación como esta. Nicky, ¿qué opinas? Como rival, háblame, como rival. Como rival está mal, o sea, él salió y no hubo una detención.
tenía que haber sido notificado de movida por él y por los rivales. Uh-huh. Porque en la condición de pista como estaba, fue claro recién Julián, pero en alguna situación puede haber un roce y puede perjudicar a un rival, perdón, y estaba excluido. La pregunta, o sea, es porque largaban juntos incluso. Sí, sí. En la de hecho, lo miré por el espejo y no entendía nada, después me notifican. Pero tiene que ser instantánea la notificación, no esperar después de carrera. O sea, hubo un error de ahí de comunicación. Marcos, opino igual. Yo lo tenía bien claro, pero claro, como lo dijo Julián, capaz como la carrera no había arrancado, estaba en duda. Valía la pena intentarlo, pero claro, lo deberían haber frenado antes de salir. Bueno, un tema que no termina ahí, pero que muchos abrieron los ojos, ¿eh? Como dice Mauri, había corridas, había consultas, comentarios. Lo cierto del caso es que, bueno, Julián fue excluido, no pudo sumar los puntos que había acumulado. Quiero agradecerle al señor Trocet, porque nos trajo Smell Fresh para todos, puede ser. Con mil gracias. Con la falta que hace. Traje Smell Fresh para un... Para el señor Mancilla. Y traje también... Mira la gente de 2-14. Muy bien. Voy a hacer claro que me dicen por cucaracha que de Junín nunca aparece nada. Nada. Así que vamos a hacer una... ¿Esto para mí? Eso para usted. Mira, eso para Smell Fresh. Muy bien. Así que... Peaje. Atención. No, le vamos a dar un poquito de patar también. No me lo pongas. Cortalo ahora. Oh, encima para espantarlo también. He tenido un lunes. He tenido un lunes sin prácticamente sin almorzar. Bueno, ahí tiene. Sin merendar. Llévate a Junín, tómate. Esto lo voy a llevar para Junín, para mi pueblo, para Agustín Roca. Sí. Atención, Juan y Sebastián, Amadeo, porque ¿quiénes son? Son los productores de fiambre de mi pueblo que vamos a competir próximamente acá en esta mesa. Bueno. Tenemos la placa del campeonato, a ver cómo está hasta el momento la carrera. La del campeonato, mira, Ursera, Santero, Lambiri, Santini, Werner, Gini, Quijada, Aguirre, Landa, Jonito, Todino y Trocet. Ahí están los 12 que ahora estarían dentro de la Copa de Oro, Mauri. Sí, se cayó Castellano. Cabe recordar que quedan 2 capítulos para que termine la etapa regular. La próxima, que es una fecha muy especial, particular, porque es el desafío de las estrellas. Este miércoles hay reunión para definir el reglamento particular de la prueba, que prácticamente es... No va a modificar. No, lo mismo que lo que estamos acostumbrados, 2 paradas en boxes, recarga de combustible y el cambio al menos de un neumático, y obviamente la largada por... ¿Cómo, al menos sortir de uno o de dos? Eso no estoy seguro yo. No, por eso. Mínimo al menos de uno. Mínimo uno, si querés cambiar más, cambiar más. ¿Qué querés vos, dos? No, yo quiero uno. Opcional. El ESPA quiere cambiar los 4. No, por eso digo, el miércoles se termina de definir. Claro. Mínimo uno. Claro. Uno seguro, después cambiar después lo que quiere. Van a ser 2, Mancilla. ¿Es información o deseo? En exclusiva. Yo te la tiro, van a ser 2. ¿Qué es eso? ¿Cable captor ahora que lo peleas? No lo nombres. Espero, por favor, no lo nombres. No tengo información. Por favor. Bueno, tenemos que hacer la primera pausa. Quiero hablarles de Mercedes-Benz. Arriba de cada camión Mercedes-Benz avanza la innovación, la eficiencia y la seguridad. Pero lo más importante es que avanzás vos. Mercedes-Benz, camiones de confianza. Cementos Avellaneda, la empresa productora de cementos y cales, adhesivos y pastinas, productos de la más alta calidad, el mejor servicio técnico siempre cerca suyo. Cementos Avellaneda, construyendo futuro. Les muestro esto y métanse en las redes sociales de Última Vuelta. Esta es la remera de Última Vuelta. ¿Cuándo van a mirar eso? Yo no pertenezco al programa. Está Javier de Blue Indumentaria, así que en las redes de Última Vuelta son sorteadas las remeras 2024 que tenemos. ¿Puedo participar? Sí, todos pueden participar. Voy a participar yo, a ver si digo una por lo menos por el sorteo. La mancilla queda medio raro. No sé. No la puede ganar. Yo voy a participar. Tengo que hacer la pausa. Tengo que hacer la pausa. Vamos a escuchar también a Gino, de la empresa FISPA, que está auspiciando a Santero, que está volcada al automovilismo. Hacemos la pausa y volvemos con mucho más de lo que quedó en el Turismo Carretera de Posada. Ya estamos, dale. Gino, claramente, más allá de la amistad, acompañando nuevamente al equipo LCA y en esta noche más que importante para Julián Santero. Sí, por supuesto. Este era un evento que lo estábamos esperando hace muchos meses, con mucho entusiasmo, pero también con mucho esfuerzo.
desde lo económico, ¿no? Y bueno, para nosotros es una alegría estar, ser parte de esta presentación. Importante, Juli, esta alianza con FISPA. Sí, por supuesto que sí. Ya es el segundo año que trabajamos juntos y fue muy rápido como, a pesar de, más allá de ser sponsor, generamos una relación personal, ¿no? Vamos y comemos asado en la casa, nos tomamos un vino, charlamos de la vida y eso está más que genial y me hace sentir más que cómodo, que no es solo lo deportivo, ¿no? Es algo más personal, así que está buenísimo. Dicen que lo único permanente es el cambio. Cambiamos las etapas, los caminos, pero hay un seguro que nadie te da, un seguro para cambiar. Entonces, mientras todo siga cambiando, seguimos con vos para no dejar de cambiar. RUS, seguros para cambiar. Materos, materos somos todos, pero a la hora de tomar mate, hay de todo. Por suerte existe un mate que les gusta a todos. Vení a Puma Energy, carga 20 litros de Super Max Premium Movión Diesel y llévatelo por 800 puntos PRIS o de la forma que más te convenga. Puma PRIS, si lo usás, volvés. Mercedes-Benz. Ahora que te quedaste sin remolque, ¿en quién vas a confiar? Auxilio24.com hace más de 10 años que te ofrece los planes más completos de asistencia para autos, motos y bicis en todo el país. Con tu suscripción mensual podés pedir grúa las veces que necesites en todo el país y sin límite de kilómetros. Asociate en Auxilio24.com y disfruta del camino. 40 años acompañando tus comidas. Salvita Alimentos. Calidad con nombre propio. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. Si tenés entre 16 y 65 años, buena salud y pesás más de 50 kilos, podés ser donante voluntario. Es rápido, seguro y puede salvar muchas vidas. Doná sangre. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conocé cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Infinia es tecnología y calidad internacional top tier, recomendada por las principales automotrices. Con Infinia, anda mejor. Ustedes saben que el viernes pasado se produjo un acontecimiento muy gratificante para todos los que somos fierreros, ¿no? Y para los que trabajamos de esto. Probó Franco Colapinto el Williams de Fórmula 1 en un entrenamiento oficial de la categoría. Esto fue en el último Gran Premio que disputó justamente la Fórmula 1. Dame una reflexión de lo que fue la prueba para vos. Y ahora vamos a ver algunas imágenes, Emiliano. Yo no vi nada de la prueba. ¿No viste nada? No, pero bueno, ¿qué opinión te merece? Te cuento rápido. Dale, anduvo a medio segundo de Albon. Bien. 24 vueltas dio. Y la gente de Williams se retiró muy conforme, lo felicitó, no cometió errores y cumplió a rajatabla el trabajo que le encomendaron. Bueno, si no rompió el auto y la gente de Williams se fue con esa impresión, la verdad que fue todo un éxito la prueba. Santero, ¿tenés alguna reflexión? Vi la prueba toda en vivo. Nada, por supuesto, hizo un gran trabajo. Después, lo que hablamos un poco... Ahí están las imágenes. Lo que hablamos un poco, se la tenía difícil. Y, claro. Y Oliver Berman quedó... ¿A cuánto estuvo, Max? Un segundo largo. Un segundo y medio, creo que. Y Oli Berman estuvo a 0.7 de Hülkenberg. Exactamente. En el Haas. Entonces, viendo solo esa información, que es lo que tenemos nosotros, excelente. Y después, viendo que no cometió errores, vi una vuelta on board y me pareció que iba bien. Nicky. Muy destacable. Lo seguí también en vivo. Estábamos justo llegando a Posadas y, como dice Juli, o sea, uno ve los tiempos y no sabe las internas, ¿no? Viendo la poquitas horas de vuelo que tuvo, es muy destacable quedar a la diferencia que quedó de su compañero, de la punta. Creo que tiene mucho por dar por delante. Marcos.
creo que es muy bueno. No lo vi en vivo, estaba justo en el avión, pero me parece que por la diferencia que quedó con Albon y la diferencia que hay de un F2 a un F1 es muy bueno. ¿Vázquez también pensaba lo mismo? Sí, coincide totalmente con Marquitos. La verdad que la poca diferencia demuestra el talento que tiene. Mauri, acá hay dos temas que son claves. Una es saber si Franco está para un año más de Fórmula 2 o hay que aprovechar si surge una posibilidad. Si surge, yo soy de los que dice que en la Fórmula 1 el tren pasa una vez y no pasa más. Si me surge, habrá que tratar de aprovecharla. Y si no, un año más de Fórmula 2 no estaría mal. Claro, y de hecho hoy habló en Motorplay Radio el papá, Aníbal. Sí. Tiró muchas frases interesantes. Sí. Y palabras más, palabras menos, coincidía con lo que vos dijiste. Mm. Si se puede aprovechar y surge la oportunidad de estar en la Fórmula 1, obviamente ahí se va a estar. Y si es necesario hacer una temporada más en Fórmula 2 para seguir afianzándose, conociendo y estar cada vez más finito, se hará. Yo cuando hablo de si surge la posibilidad es porque podría surgir ante la posibilidad de que quede butaca libre en Williams. Claro. Entonces, si queda butaca libre y él está cumpliendo con los trabajos, bueno, ¿quién te dice que pueda surgir? Eso es lo que te iba a preguntar yo. ¿Qué tendría que pasar para que Franco esté en la Fórmula 1? Que no siga Sargent en Williams, que ya es casi un hecho. Claro. Sainz es posible que no arregle con Williams y se vaya a otro equipo y a partir de ahí Sargent podría... es un hecho. Sargent es un hecho. Es un hecho, vale indicar. Y quedaría esa butaca libre. Y a partir de ahí, ¿tendría que llevar algún presupuesto? Bueno, obviamente a mí me parece que hay un tema de presupuesto. Dicen que Mercedes quiere colocar en esa butaca a Kimi Antonelli, que es un chico muy joven, que no lo va a poner de titular en el equipo de Mercedes, pero que podría tener Williams al usar los motores Mercedes. Ajá. Pero podría producirse un hueco y obviamente apoyo económico mediante podría existir la posibilidad. Yo digo que cuando surge eso... hay que aprovecharlo. No, si llegado el caso surge, no sabemos sí. Si surge. Sí. Mete la carrera de Fórmula 2, a ver, que también anduvo Bar. Es el camino anterior a la Fórmula 1 y ahí un sexto puesto capaz que no te sirve. Digamos. Vos necesitas ir ahí. Necesitas ir ahí y mostrarte porque es tu última carta para llegar a la Fórmula 1. Entonces, Ahí no te puede guardar nada. Todas las carreras son al final del mundo. Entonces hay una presión. No me digas que no hay una presión. Bueno, no me quiero pelear con vos. No, tiene razón. Porque si vos estás sexto y no te sirve, y ves qué pasa en el campeonato y seguís sexto, estás presionado. Sí, no solo en el campeonato. Todas las carreras es la final del mundo. Sí. Bueno, están en el camino a la Fórmula 1. Claro, no nos olvidemos claro. de eso. ¿No? Es el embudo a la Fórmula 1. Yo digo, yo creo que hay de las dos cosas. Hay presión y hay mucha juventud que necesita la experiencia. Porque hay lugares, claro, conocer las cosas, conocer los circuitos. Los circuitos los conocen, hoy con el tema del simulador los conocen. Pero básicamente hay todas las ganas de ir adelante, a veces te llevan a cometer algún tipo de error. Es muy loco porque vos decís, bueno, Fórmula 2 y pensás que ya son pilotos súper experimentados. Y la verdad que no, que desde que arrancaron en auto hicieron capaz un año de Fórmula 4, un año de Fórmula 3, claro. Es el tercer año que están corriendo carrera en auto. Hay chicos de 17 años, de 18, y la edad 19. También te da madurez. Cuando vos tenés 25 años no corres igual que cuando tenés 19. Claro. Entonces eso también te hace cometer muchos errores. Y los que nos preguntaba Emiliano, que hablábamos y buscábamos la diferencia entre lo que maneja y lo que manejó, 13 segundos. Claro entre un auto y el otro. Pues calculá que a veces de goma usada, goma nueva, bajaba un segundo y decís, no, ¿cómo va el auto ahora? Un claro, segundo. Un segundo. Claro, un segundo. Imagínate, 13 segundos. Claro, o te quedás corto, ¿no? Me podría haber tirado un cachito más de la gente, 13. Claro, claro. Es muy grande la diferencia. Bueno, otra de las cosas del fin de semana fue la victoria de Lewis Hamilton. Yo digo que más allá de lo deportivo fue muy emocionante todo el festejo de ¿La Hamilton. ¿La viste, Epa? ¿La viste? No. ¿Querés ver la victoria de Hamilton? Ahora la vamos a mirar. A ver, poné las imágenes que Spataro quiere ver cómo Hamilton volvió a la puesta a punto. Por eso me parece también que de acuerdo al piso, algunos autos rendían más. Son varias Verstappen, carreras. A Red Bull me parece que le costó con la lluvia. Verstappen cometió un error el sábado en la clase puntero. Abandono de Russell con problemas en el Mercedes. Este es el cambio de neumático, como hace el británico en lo más alto. Buen récord, ¿eh? Buen récord, sí. 9 victorias en Silverstone. ¿Hamilton o Verstappen, Nicky? Hamilton. ¿Hamilton o Verstappen? Bueno, tampoco. Toda la vida. Hamilton o Verstappen. Hamilton o Verstappen, así. Pros. No, Hamilton. Te fuiste al 90. Dale, ¿quién es? ¿Quién es? Emi
Verstappen. Hamilton. Está parejo el tema, ¿eh? Bastante parejo. No, voy con Verstappen. ¿Vas con Verstappen? Ay, se desequilibró. Yo lo hacía que lo dejaba. Los que saben fueron con Hamilton. Bueno, hacemos la pausa. Hablamos de herramientas Hamilton, Hamilton Professional Brand, garantía de calidad e innovación, con la línea de uso profesional más completa del mercado. Herramientas manuales, neumáticas, para automotor, eléctricas y a batería. Hamilton, herramienta de campeones. Si hay algo que nos gusta a los fierreros es la adrenalina y nada nos da tanta potencia y aceleración como Shelby Power, el combustible oficial de la CTC. Probala y empezá vos también a disfrutar tu auto al 100. Homer, empresa con 70 años de experiencia dedicada a la fabricación de hélices y electroventiladores bajo los más altos estándares de calidad. En Homer apoyamos el automovilismo argentino con la misma pasión que hacemos cada producto. Homer, elegí experiencia, elegí el mejor servicio, elegí la mejor calidad. La pregunta del millón es la siguiente. ¿Hay algo que quieras decir ahora para no confrontar con Captor en el próximo bloque? No, ya está la pausa. No, no, ya es que el bloque de la información es el último. Es el último. Se pisan, pero es el último. Bueno. Pero hoy por ahí no viene. No sabemos. No sabemos. Este no viene sabe. Siempre. ¿Eh? Viene siempre. Que vaya a la carrera. ¿No? Bueno, no empecemos con la lesión. Dice que va. ¿A dónde? Ahora va, Silvio. Pausa, porque ya empieza Mancilla a tomar temperatura. Pausa, dale. Materos somos todos, pero a la hora de tomar mate, hay de todo. Por suerte existe un mate que les gusta a todos. Vení a Puma Energy, carga 20 litros de Super Max Premium Beyond Diesel y llévatelo por 800 puntos Pris o de la forma que más te convenga. Puma Pris, si lo usás, volvés. Insignia es tecnología y calidad internacional top tier, recomendada por las principales automotrices. Con Insignia, anda mejor. Es tu momento. Hay un destino perfecto para cargar energía. Termas de Río Hondo es vida. Somos Pradecon, industria y distribuidora siderúrgica mayorista. Fabricamos y distribuimos acero argentino de la mejor calidad para todo el país. Perfiles estructurales y para construcción en seco, corte, planchado y flejado de bobinas, chapa U45 y pilotes de hierro. En Pradecon le damos vida al acero. Pradecom, industria y distribuidora siderúrgica mayorista. Nuestra pasión por el acero se refleja en cada producto que conformamos. Visita pradecom.com.ar y descubrí cómo podemos ser tu socio confiable en el mundo de la construcción. Pradecom, le damos vida al acero. Domingo 10 de la noche está el programa Motores en la TV Pública, primer noticiero del automovilismo argentino con toda la cobertura del deporte motor nacional e internacional. Bulones y herramientas Coiro, proveedor de grandes industrias. Coiro, distribuidor de bulonería, máquinas y herramientas. Estimado Mauricio Mancilla. ¿Vamos con el podio? Yo no sé si querés ir al podio, querés dar algo antes que este muchacho llame. ¿Lo manejás vos? Dale. Tirala. No, voy a cortar. Suena apenas corté. Bueno, primer cambio. Hay un delay. Después de Posadas, ya me olvidé dónde habíamos estado. En Posadas. Después de Posadas, cambio de preparador para el Toyota de Jacos. Ah, mira. El Chino Martínez se va a hacer cargo de la preparación de ese motor.
Ah, se rompió muchas veces el motor de Andy, ¿no? Creo que sí, pero de varios preparadores. Claro, sí, sí. No quememos a motoristas. No, porque vino de Roddy, a Garofalo y ahora va para, creo que 7. Para el chino. Bueno. ¿Eso lo sabría el señor este, no? ¿Este año 7? Este año 7. En lo que va del buen promedio. Van ocho carreras. Voy al podio, después digo otra vez. Vamos al podio, Mancilla. Mancilla presenta el podio, vamos. Bueno, puesto número 3. Siempre en el rally hay accidentes. Se filtró. Y acá tenemos uno, nuevito, ¿eh? Ayot. Tanat. Buen par. Ay, lindo. Tremendo. Buen par. A mí me da miedo en esos rally, en los bosques, las plantas. Los arbolitos. Sí, claro. O sea, le pegás un árbol linda y cambió piña, la historia. Por eso no corres, ¿no? No. Pero Tanat se ve que no le da mucho miedo. Pero vamos a ir al rally. Yo voy a acompañar. Así de navegante en el rally de Recife. Sí, por supuesto. Buen binomio. Está confirmado eso. Estamos tratando, vamos buscando el presupuesto. Yo por ahí vaya, pero no voy a ir con Mancilla acompañante. ¿Por qué? Si él la tiene atada. La tiene atada como la pega. Si es lento para cantar la hoja, como para dar información. Me mato. Bueno, puesto oye, número 2. Vieron que Julián Santero estuvo complicado en la largada. No salió. Hay bueno, uno peor. Hay uno peor. Pero en la moto, este señor. Ahí. Vamos. Hacele clic. Ah, bueno, le damos. Ahí está. Se largó. ¡Uh! ¡Ay, el podio, man, encima! Se le escapó la mano de embrague. No salió. Qué raro, ¿no? Raro. Se le escapó la mano de embrague. Raro, no sé qué pasó. Ese estuvo peor que yo, sí. Ese estuvo peor que vos. Porque vos intentaste todo este. No, se quedó. Rompió el colín de carbón. Y voy a ir al puesto número 1 porque el TC va avanzando en tecnología. Los pilotos están ahí al detalle de cada cosa. Y hubo 2, Ciantini y Todino, que quieren ver bien, pero bien. Miren. Diego, ¿qué tan complicada es la visibilidad en la luneta trasera de este auto? Queríamos ver un poquito cómo es ese espejo retrovisor electrónico. Es compleja, es más compleja que los autos de vieja generación, pero bueno, preví un poco ese tema, escuchando que todos los pilotos estaban quejando de ese tema, y bueno, instalé un espejo digital, que lo que tiene es una cámara en la parte de atrás del auto, y bueno, te va dando la imagen de lo que tenés atrás. La verdad que anda muy bien. Por ahí tenemos que trabajar un poquito más en el enfoque o en la posición del mismo. Pero bueno, después, nada, por lo menos se ve mejor que con el espejo. ¿Esto se mueve o es solamente esa posición? No, se mueve. A ver, ahí. Pero no lo solemos mover mucho porque vos podés mover la posición desde adentro. Ajá. Tocás la pantalla y con el dedo podés ponerlo para arriba o para abajo. Así que de acá está casi siempre en el mismo lugar. Bueno, ¿qué van a hacer ustedes? Muy bueno, yo lo hice en uno de los Dakar que corrí, porque cuando le daba para atrás no veía nada y puse una camarita. La primera vez que puse marcha atrás y que se ve para atrás ya estaba llena de tierra, no vi nada. No viste nada. Pero bueno, acá quizás funcione mejor. Pero se ve menos en estos autos de nueva generación. Yo no, nunca. Para atrás no. Se ve menos. ¿Eh? Sí. Perdón, ¿eh? ¿Cómo buenas noches. Va, Ruiz? Sí, buenas noches, Eduardito querido. Perdóneme un segundo. Lo perdono, Ruiz. Usted siempre corta los temas. Estamos hablando de los espejos. Es que me encanta que hablen de mí todo el programa, Ruiz. ¿Pero quién habló? Por favor. Y es que cada uno más protagonismo, que me nombra, tiene razón. Ruiz, yo llamo y usted no me atiende, captor, Ruiz. Captor. Está el señor Mancilla, tiró una buena información. No sé si usted tiene cómo contrarrestarlo. Era un chasquiún eso, Ruiz. Quiero otro chasquiún, Ruiz. Pero ¿querés presentar el tema del accidente? Claro que sí, Eduardito, cómo me conoce. Mire, Ruiz. A ver, dale. Que mire la mesa. Miran todo. Esto es en la Fórmula E, Ruiz. Mire lo que hace este muñeco de mortar, Eduardito. Se lo llevó puesto. No, creo que falta uno. Porque no levantó. ¡No! ¡Qué comunia, Ruiz! Bueno, hay que subirse, tranquilo. Este necesita una camarita. Ah, también, eso por mirar el celular, captón. Viene con el celular, viene mirando. Claro, Patarino viene con el teléfono, viene en el Instagram. Bueno, ¿qué tiene? Perdóneme, ¿qué tiene? ¿Fue piloto él? ¿Usted fue piloto? Yo fui acompañante, estimado Mauricio. Si fue acompañante él, mira, si no. Sí, yo fui acompañante en el TC del gringo del Bo. Mira, pero hace varios años. Es un ídolo mío del automovilismo, Ruiz. Pero perdón, ¿qué edad tiene usted? Ya tiene más 40. Mínimo. Sí, claro. Bueno, soy amigo íntimo de del Bo. Bueno, perdóneme. Si está robando minutos sin nada. Saludos al gringo del Bo.
Le mandamos un abrazo grande, lo tengo tatuado al gringo. Porque cuando empieza a tirar un... No, Ruiz, no, yo tengo la data posta, Ruiz. Perdóneme, lo saludó a Trocet y a Quijada que hicieron el podio, Niki, querido, qué felicidad nos diste, Niki. Crack total, te esperé en los boxes, no apareciste. No, estaba de viaje, estimado Niki. Quijadita. Martincito Vázquez, ¿cómo le va? En Inglaterra. ¿Cuándo viene el Challenger, Vázquez? ¿Cuándo viene? Pronto, muy pronto, muy pronto. Ay, lo que yo sé, Ruiz. Bueno, fue una pregunta, ¿no? Él sabe. ¿Cuándo es pronto? Le dice venido bien a Julián. Claro. Captor. Captor. Claro. Me fallaste el fin de semana, Escúcheme. ¿Cómo le falló mi hermano, Santerito? Ah, tu hermano era. Tu hermano. ¿Dónde anduvo que dice que no fue por la carrera? Sí, estoy acá por los United States. Está y hay la Copa gente América. Que viene, Ruiz, para acá en breve, Ruiz. Los va? Estoy esperando, Ruiz. ¿Quién va? Viene el Prezi. Ah, caramba. Viene el Prezi con otra figura del TC, Ruiz. Ah, mira. Bueno, está informado. Está informado. ¿En esta? Sí. No es nada. Bueno, ¿viste? Bueno. Porque Hugo Mazzacane viaja en las próximas horas a Estados Unidos. Bien. Perdóneme, Captor, ¿va a ver la Copa América el presidente o a negociar alguna cosa para los motores? Como sabe, Ruiz. No, no. Y se va a ver al Titán también, Eduardito. Corre Canapino en Iowa. Vendrá el TC Canapa, Ruiz. Me ¿cómo? Pongo como loco, Eduardito. ¿Cómo están con ese tema, ¿Cómo están con y viaja tipo? Con otra figura del TC, Ruiz. ¿Quién el es? ¿Quién es la otra figura? Averigua en la mesa, Eduardito. Buenas noches, buenas noches. No tiró todas tanto. Preguntas. No tiró tanto. Tiró todas preguntas. No, no, dejó, le preguntó a Martín, sí, ¿cómo viene? No, ya viene, vieron que dejó, ya se dejó más duda que certeza. Sí, más duda que certeza. Más duda que certeza. Bueno, gracias por venir, Marcos, Niki, disfrutar el momento, esta sí, victoria. También Martín, a disfrutar el momento y vas a empezar a arrimar vos cuando estés con el Challenger o mismo con el Doge antes de que entregues los documentos. Le tengo más fe al Challenger. ¿Ah, sí? Si bien el Doge anda muy bien, le tengo más fe al Challenger. Bueno. Creo que los autos no andan muy, muy bien. Bueno, ¿y hay fecha ya? Ojalá que lleguemos para Buenos Aires, ojalá. Depende de la chapa, pero la parte nuestra ya está. Perfecto. Que sea con éxito. Gracias, Emi, gracias, Juli. Corres el domingo. Ten, San Nicolás. Que sea con éxito. Gracias. Mauri. Nos vemos el próximo. Nos vemos. Cuando sea, nos vemos. Sí. Cuando haga falta. Gracias. Buenas noches. Chau.